Vuelve el incremento a los combustibles, el gas licuado y el gas LP. Subió de nuevo su precio a partir del domingo 30 de enero en el Estado de México y en la CDMX. El kilogramo de este gas natural recibió un incremento de 66 y 57 centavos por kilo respectivamente. Esto a pesar de que la semana pasada su precio se cotizaba a los 21.78 pesos por kilo. El día de hoy su precio está en 22.44 pesos por cada kilogramo. Es importante destacar que en los últimos cinco meses, este combustible ha recibido una variación constante en su precio. Esto se da por el cambio de precio del combustible fósil, pues el gas LP es un derivado del petróleo. Por lo que los costos están sujetos al precio que se maneje en el mercado por barril crudo. Tanto así que el mes de enero a noviembre del año pasado, los costos de importación de este combustible, que es utilizado por un alto porcentaje de mexicanos, recibieron un aumento de 40%, pasando de 46 dólares a 63 dólares por barril, lo cual repercute en la economía de muchas familias y comerciantes del centro y el valle de México, pues a su bolsillo es un aumento bastante considerable, el cual no alcanza a cubrir su ingreso económico diario, reportó Eduardo Becerril.